Hay balas que pasan de largo, otras que derriban, pero todas atraviesan tu existencia. Bueno, para mí fue una oportunidad enorme de pertenecer a un proyecto tan importante como este, de hacer un personaje tan complejo, que requirió pues de muchísimo compromiso, de muchísima entrega y de un trabajo en equipo también muy sólido. Pues yo sabía que tenía una enorme oportunidad, no la quería desaprovechar, entonces traté de estar lo más comprometido posible. Tengo entendido que aquí hay un equipo. Tu readaptación es primero, tenemos mucho que trabajar. Aquí la cama cuesta, el agua cuesta. Amanda, es gratis. Yo solo quiero jugar. Habla también de un momento histórico muy importante. Me parece que eso también hay que encararlo con mucho compromiso, con toda la información posible. Y si es que existe, pues con una postura política al respecto. Y bueno, en este caso la película está denunciando, está basada en una historia real, está denunciando hechos que ocurrieron y desafortunadamente que siguen ocurriendo en este país. En este penal hay una cuarta compañía. Nadie más va a mover droga. Solo nosotros. Porque en estos tiempos todo se puede comprar. Me parece que es una película muy completa. En muchos sentidos, tiene muchos elementos. Entonces, invita al espectador a ver una película llena de acción, llena de suspenso, llena de drama carcelario como tal. Es una película que entretiene al espectador, que es atractiva para la mirada del espectador, pero que también lo invita a crear conciencia acerca de estos hechos. Entonces, para mí fue una sacudida, quizá como la que veo ahora en la gente que ve la película, que los veo salir cimbrados de la sala, y esperemos que eso es lo que ocurra en los espectadores a partir de este 5 de abril. O ganan, o su libertad me la paso por los huevos. Hola amigos de Sala 7, yo soy Adrián Ladrón. Quiero invitarlos este 5 de abril a ver La Cuarta Compañía en Cinépolis, Cinemex y en algunos cines independientes como Los Faros. Estén al pendiente de nuestras redes sociales, La Cuarta Compañía. Los esperamos en el cine el próximo 5 de abril. Llegó La Cuarta Compañía. El que no le guste...